Los perros de asistencia han sido entrenados para ayudar a las personas que viven con una condición, discapacidad física o intelectual al desarrollar sus actividades cotidianas. Estos realizan por sus compañeros humanos tareas tan básicas como abrir cajones, agarrar cosas y encender interruptores. O de mayor complejidad, como reconocer cuando alguien se encuentra en una crisis y pedir ayuda. Por ello, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México llamó a no discriminar a las personas con perros de asistencia, luego de que a Sofía, una niña con autismo y síndrome de West, le fuera negado el acceso junto a su perro a un centro comercial. A pesar de lo que dicen algunos reglamentos, la inclusión, accesibilidad y la no discriminación son nuestro derecho. Y qué mejor que hacerlos valer junto a nuestros amigos de cuatro patas.